Había una hermana, la hermana de él, me había dicho, ¿de qué voy a hablar? Y yo quería hablar del Halloween. A month ago, a sister asked me, what are you going to teach about? And I wanted to talk about Halloween. But I guess that's not what God wanted. Es no lo que Dios quería, ¿verdad? Que yo hablara, ¿verdad? Porque me tocó ya después, la semana de Halloween. And my turn was after the Halloween day. So God gave me this title, Dios me dio este título, ¿verdad? Y quiero compartir, ¿verdad? ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Who am I in Jesus Christ? ¿Verdad? Y podemos sacar diferentes cosas, hermanos, de quién somos en Cristo Jesús, ¿verdad? Podemos, muchos de la Biblia pueden decir, yo fui tal persona, tal profeta. In the Bible we see a lot of prophets that did big miracles and a lot of, they did a lot of things. So to start off, we're going to start with Genesis first. Y para empezar, ¿verdad? Quiero empezar con Génesis primero. La otra semana nuestro pastor habló, hermanos, de qué es lo que se había creado primero. ¿Y cuántos recuerdan eso? Amén. Amén, ¿verdad? De que de los cielos se había creado primero. Y de los cielos, ¿verdad? Pero yo, en eso, hay un punto ahí, ¿verdad? Que quiero escoger de ahí. Hay muchas cosas que se crearon en el principio de la tierra, ¿verdad? And the last week, the pastor teaches that what was created first, the heavens and the earth. So I got something from there, ¿verdad? Something from that scripture. Y eso quiero verlo en Génesis 1, 26, 27. La Biblia nos habla, hermanos, yo escogí de que, dice lo que puse, ¿quién soy yo? Cristo Jesús. Somos creados a la imagen de Cristo. Somos crianza a su imagen, ¿verdad? Y damos en Génesis, let's go to Genesis first, 26. Y ahora vamos, ¿verdad, hermanos? Así ya quiero que ya oramos por la predicación, ¿verdad? Y quiero que solamente estén en Génesis 1, 26, en Génesis 26, verse 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. I don't want a Bible in English, because I don't know. Can you read it for us? Okay. Then Genesis 1:26. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Verse 27. So God created man his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. So, hermanos, aquí es un privilegio para nosotros, hermanos. Yo les comentaba que quién somos en Cristo. Somos una creación de Dios y a imagen y semejanza de Dios. Para mí personalmente es una bendición ser imagen o semejanza de Dios. For me, it's a privilege to be an image of God and to be created like him. Porque Dios, ¿verdad?, pudo haber dicho el dicho, pues hagamos al hombre ahí como salga, el cabo todo va a fallar, ¿verdad? Y pero no, hermanos, él tomó tiempo, él de todas las creaciones, hermanos, de toda la creación que él formó, de los animales, de los cielos, él hizo algo con nosotros. ¿Qué dice en el primer versículo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No, hermanos, hizo como cualquier cosa o como un animal que a veces es irracional. God created us as his image. He made time or he dedicated. He said, I'm going to create him on my own image. He could have said, well, let's just make him just like whatever, you know, the man. No. He did something. He did the heavens, he did the earth. But he specified on us like on his image. Y para mí, hermanos, es un privilegio. De verdad, de quién soy en Cristo, que soy semejanza. Ahora, hermanos, con esto no quiero decir somos igual que Dios. He oído, ¿verdad?, a los predicadores, no sé si usted ha oído, que dicen somos como diositos. No, nunca, jamás nos comparemos, ¿verdad?, que somos como diositos, nunca. I heard a lot of preachers say we're like little gods. No, we can never compare like that to God. We can never compare and say we're little gods, never. Ni que nos pase por la mente, hermanos, decir que somos como diositos, ¿verdad?, porque eso estaría muy mal y ni nos quedaría. Especialmente ahora que nos quedáis, somos como Diositos. Dios, ¿no?, nos ha dado, nos ha hecho conforme a su imagen, hermanos. Y para mí es un privilegio. Y no nomás eso, hermanos, sino que también vamos a Salmos 8. Let's go to Psalms 8, 3, 7. Salmos 8.
Y quiero que lo lea alguien en inglés, si es la misma persona, ¿está bien? Lo está leyendo en español. Salmos 8, del 3 al 5. Psalms 8, verse 3 through 5. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Los he hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Psalm 8, verse 3. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is man that you are mindful of him, the son of man that you care for him? You made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor. Amén. ¿Cuándo se lo leemos? ¿Qué dice el versículo? He hecho poco menor que los ángeles. ¿Can you read that part, Angela? You made him a little lower than the heavenly beings. Ok, hermanos. ¿Verdad? Y en esta hora, hermanos, otra bendición, hermanos, de que no somos cualquier creación. We're not just any creation that is on the earth. We're a blessing for others, and we're blessed from God. Somos, ¿verdad?, bendecidos por Dios, ¿verdad, hermanos? Somos una creación, aunque dice esta palabra de que somos un poco menor que los ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles, hermanos? Somos personas o espirituales, ¿verdad? Que si nosotros fuéramos como los ángeles, no estuviéramos aquí. No teníamos necesidad de estar aquí. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos en el cielo. Y es una bendición, hermanos, de que Dios nos ha hecho un poco menor que el ángel, pero sabemos que Dios nos ha hecho a su imagen. Amén. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y en eso también, hermanos, ¿quién soy en Cristo Jesús? No nomás somos creados a su imagen. Who am I in Jesus Christ? Not just the image of God. Pero también somos más que vencedores, hermanos. Amén. ¿Cuántos amén. Se declaran esto, hermanos? Que somos más que vencedores. Amén. Y la Biblia nos declara, nos dice muchos versículos de la Biblia, que muchos profetas y salmistas, ¿verdad?, que fueron vencedores en Cristo Jesús. And the Bible tells us a lot of stories that they conquered, they were conquerors in Jesus Christ. And we're going to see another scripture. Y una de las historias, usted ya la conoce, ¿verdad? Está en 1 Samuel. Y si no la ha oído usted, pues ahora la va a oír. If you haven't heard from this story from the Bible, now you're going to hear it. It's in 1 Samuel. 1 Samuel 17. Del 47 al 51. No voy a leer toda la historia, algunos ya saben, ¿verdad?, la historia de Goliat y David, ¿verdad? Y si la pongo a leer toda, ¿verdad?, bueno, vamos a pasar aquí toda la noche, ¿amén? Eso, voy a estar leyendo, ¿verdad?, más porción donde de lo que habla, lo que sucedió al final, ¿verdad? En 1 Samuel, 1 Samuel 17, verse 47 through 51. 1 Samuel 17, del 47 al 51. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó en andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró en la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y la mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre él filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de la vaina, lo sacó lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Amén, gloria a Dios. No, creo que sí, leo, por no. Lea, por favor. Ok. All those gathered here will know that it is not by the sword or spear that the Lord saves, for the battles is the Lord, and he will give all of you into our hands. As the Philistine moved closer to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him. Reaching into his bag and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead. The stone sank into his forehead and he fell face down on the ground.
So David triumphed over the Philistine with a sling and a stone. Without a sword in his hand, he struck down the Philistine and killed him. David ran and stood over him. He took hold of the Philistine's sword and drew it from the scabbard. After he killed him, he cut off his head with the sword. Amigos, ¿cuántos de ustedes conocen o más bien vienen de rancho, ¿verdad? Como yo, o saben lo que es cazar, ¿verdad? Con la soltera o así jugando, ¿verdad? ¿Verdad? How many of you guys have ever tried those slingshots? You gotta be really good to hit like a point that you want to hit. Usted tiene que ser muy preciso, muy audaz para atinarle algo que usted quiere, ¿verdad? Y a veces con la mejor puntería que tenga no le atina uno, ¿verdad? Sometimes you gotta be very accurate to hit that target. But in this verse, brothers, we see that it wasn't just his wisdom; it was God's knowledge and God's power. En este versículo nos vemos que no era David el que sabía, ¿verdad?, cómo usar la onda o cómo tirar la piedra, sino que era el poder de Dios, hermanos, que fue el que esta piedra fue directamente a la frente del Goliat. That stone went exactly right on his forehead. And now, brothers, hermanos, ahora vemos que ese Goliat para ese pueblo, we see back then that Goliat for those people it was strong for them. Que era un problema para ese pueblo, hermanos. Pero ahora, hermanos, ese Goliat para nosotros no es un gigante humano. Ahora tenemos Goliat de problemas en la familia, de problemas de enfermedad. Pero hermanos, si confiamos en Dios, así como David, Dios nos va a sacar adelante. Dios nos va a hacer más que vencedores. Amen. If we believe in God, now Goliat is not the person that the giant. Now Goliat for us right now is our problems in our home, our work, anywhere we go, any sickness. We gotta believe in God. In order for us to be conquerors, we gotta trust in God. Hermanos, verdad, como David, aquí vemos que él confió en Dios, verdad. Y él salió victorioso, hermanos. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Pero ahora, ¿qué vemos, hermanos? Con un problemita, con una enfermedad chiquita, con una tos, con algo, ¿verdad? Queremos tirar la toalla. Now we see, brothers, that just with a little sickness, just the flu, pues, I'm not going to go to church. I'm going to stay home and, rest. It's good that you rest, but a flu or something small, sometimes we just give up. Something really small, we just give up. Hermanos, no debemos darnos por vencidos, hermanos. Con cualquier cosa, problema ahora, ¿verdad? Nosotros como humanos ya no queremos hacer nada. Ya no queremos seguir adelante, ya no queremos seguir No, pues que el hermano me miró mal o lo que sea, hermanos. Dice la palabra del Señor, como decía, ¿quién soy yo en Cristo Jesús? No somos perdedores, hermanos, somos más que vencedores. Aunque el problema venga, hermanos, aunque las dificultades, las aflicciones vengan sobre nosotros, hermanos, Dios siempre es fiel. Amen. Even though our problems keep coming more and more, God is always faithful. God is always going to be there for us. Even though we don't see it, even though we get off from one problem, but then we see another one coming. Hmm. We got to believe in God. We got to have faith. We got to have hope. Amen. Amen. Tenemos que tener fe, hermanos. Tenemos que tener esperanza. Y que somos más que vencedores. Él ya pagó un precio. Amen. Y es en la cruz del Calvario. Él nos hizo más que vencedores. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Que Dios nos ha hecho más que vencedores. Amén, gloria a Dios. Y verdad, hermanos, quiero contar por último, hermanos, hay muchas escrituras. There's a lot of scripture in the Bible that tells us that we can be conquerors, que podemos ser más que vencedores. Pero muchos de ustedes ya lo saben, hermanos. Pero mi punto es, hermanos, de que ¿quién soy yo en Cristo Jesús? The point that I want to bring is who am I in Jesus Christ? We are more than conquerors. Somos más que vencedores, hermanos. Y de verdad, y con esta última historia que les voy a contar, no sé si algunos no han oído, pero se encontraba un campesino que venía, ¿verdad? Y venía jalando su burrito. Y voy a tratar de traducir un poquito en inglés, ¿verdad? Porque está un poco. Y venía este campesino con su burrito y venía en el camino. And we see this man that was coming with his donkey. On the way, or on a ranch, or and on the way, y en el camino,
que venía, ese animalito se cayó en un hoyo. El burrito se cayó en un hoyo. And the donkey fell into a hole. Y hermano, ¿verdad? El dueño quería sacarlo, ¿verdad? Pero no hallaba cómo sacarlo. Lo quería él sacar, pero no podía. Y de tanto, ¿verdad?, que estuvo ahí el burrito también llorando, ¿verdad? And after a while, the man was trying to get him out, the donkey. But after, you know, the donkey was crying and, you know, yelling, the man, it was taking forever. So he gave up. The man gave up. So el hombre se dio por vencido, que ya no pudo sacarlo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue hasta donde vivía, ¿verdad? Y le dijo a unos hombres, se me cayó el burro este hoyo y está muy hondo, ¿verdad? Pero ya el burrito es muy viejo. Y ese hoyo tiene que ser tapado, de todos modos, porque alguien más se puede caer. And since he gave up, he went back to the town and he told one of the men, you know, the donkey's very old and we have to cover the hole because someone else might fall into it. So ¿qué es lo que hizo el hombre, el dueño? Que empezó a echarle tierra al hoyo. Empezó a enterrar ahí mismo al burrito vivo. He tried putting dirt on the hole and buried the donkey alive. Pero vemos aquí algo hermoso, hermanos, de que mientras estaban echándole más tierra al hoyo, el burrito se empezó a sacudir y la tierra fue para abajo. Y el burrito empezó a subir y a subir. Y al final el burro salió, hermanos. So aquí vemos, hermanos, que... Y vemos... Let me try to explain this. And when the people started putting dirt on the hole, you know, the donkey looked sad, but when they were putting dirt on top of him, he was shaking himself. He was shaking, you know, the dirt was going down, so at the same time, the donkey was racing up. So he was smart. So after all, the donkey got out because he was shaking all the dirt down onto his feet. So he was able to get out. So como le dije, hermanos, él se salió al final, hermanos. So que lo que quiero decir con esto, hermanos, que si el burrito, ¿verdad?, tuvo la inteligencia de salir de ese problema, Dios nos ha capacitado para ser más inteligentes que un animalito. Amen. God has given us more ability than the donkey to take more than the donkey. God has given us more solutions than any other animal on the earth. Amén. Amén, gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Sí, ¿verdad? Esto es lo que Dios ha traído a mi pensamiento, ¿verdad? Que hermanos, capacitemos, hermanos, y que no nos veamos en el suelo derrotados, sino que veámonos vencedores en Cristo Jesús. Let's look ourselves not on the floor as you